cae presunto asesino en los primeros minutos de ayer domingo. Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública, SSP, detuvieron al veracruzano Jesús Cambrano, de 56 años, como presunto responsable del homicidio de Daniel Zelaya Jiménez el 14 de octubre en la comisaría de San Antonio Hall, municipio de Mérida. El acusado tiene al menos dos ingresos a centros penitenciarios. En 2010 estuvo preso por el delito de lesiones, y en 2013 por daño en propiedad ajena y lesiones. Como publicamos, el homicidio ocurrió el domingo 14 de octubre a las 5 p.m. El ahora occiso tuvo un desacuerdo con el acusado en el campo de béisbol por una presunta deuda de $500. El acusado le reclamó el pago de ese dinero por unas bocinas que le había dado. El hombre se retiró del campo y fue a su casa, pero antes de llegar fue alcanzado por su agresor y se inició una riña. En un momento dado, Jesús sacó un cuchillo y se lo clavó a su oponente, ocasionándole la muerte. Desde ese momento el presunto asesino se dio a la fuga en montes aledaños al fraccionamiento Las Américas. Más de 100 elementos de la SSP emprendieron la búsqueda por tierra y aire con drones y el helicóptero de la corporación, y ayer domingo se logró la captura del sujeto, contra quien pesa una orden de aprehensión por el delito de homicidio calificado, girada por el Juzgado Segundo de Control del Primer Distrito Judicial del Sistema de Justicia Penal Acusatorio y Oral.